Jadwe tiene que renunciar al Partido Comunista. Las últimas semanas han habido muchos movimientos políticos, lo hemos estado viendo acá en el canal, y la lectura que se puede hacer, la lectura que hago, es que todas son para evitar que un comunista como Jadwe se eleve demasiado como presidenciable. No quieren que suba mucho. Veamos las evidencias. Mira, estuvo Iván Moreira, estuvo en Mentiras Verdaderas, en una entrevista, y él dijo, un comunista nunca va a ser presidente porque la democracia cristiana no lo va a permitir. Incluso el socialista José Miguel Insulza dijo que Jadwe no le iba a ganar jamás a Lavín, que Lavín iba a ganar, sí o sí. Entonces, si no es Jadwe, entonces ¿quién puede dar la pelea ahí, por el lado de la izquierda? Nadie. Porque, seamos honestos, la izquierda no tiene otro candidato. La Beatriz Sánchez está con miedo. Está muerta de miedo. Yo creo que después de que la funaron en la calle, yo creo que agarró miedo porque no quiere salir ni a la esquina, no quiere aparecer en el mundo político, en escena. Meo, Marco Enrico Minami, parece que tampoco quiere correr el mismo riesgo. Está en una esquina observando todo sin decir nada. Le han propuesto, han ido a proponerle que se lance y no quiere. Y ya. Eso son por la izquierda. Solo tienen a Jadwe en realidad. La derecha, en cambio, tiene a un Lavín, a un Joaquín Lavín, ganando votos todos los días. Todos los días está ganando votos a través de sus cadenas nacionales. Cadenas nacionales que tienen los matinales. Por si eso no fuera suficiente, se desmarcó un poquito de la derecha fuerte y fue a buscar votos a la izquierda. Se declaró un socialdemócrata y anunció su voto por el apruebo. Pero, para que los votantes de la derecha dura no se escaparan mucho, a los descolgados de la coalición, descolgados como José Antonio Kast, los capos políticos diestros ascendieron a Evelyn Matthei como presidenciable, y ahí agarraron los votos que dejaba escapar Lavín, ¿cierto? Además sumaron algunos más. Solo entre Evelyn Matthei y Joaquín Lavín tienen un 14% de las preferencias según la encuesta Cadem, ante un 7% de Jadwe. Y si le sumamos el 4% que está marcando José Antonio Kast, tenemos un 18%. O sea, no hay duda que la derecha sí o sí va a ganador. Jadwe puede ser un tipo muy capo en política. He visto varias entrevistas que ha dado. Puede ser un muy buen alcalde también en Recoleta. Pero hay algo que no le va a permitir jamás ser presidente de Chile. Y eso es ser comunista. Comunismo que no lo deja ni siquiera reconocer la dictadura en Venezuela. Y es que el comunismo tiene esa carga de que todo el mundo le tiene miedo. La mentalidad colectiva es que si llega un comunista al poder, vamos a ser como Cuba o como Venezuela. Regímenes que ellos defienden. Si Daniel Jadwe de verdad quiere ser presidente de Chile, lo primero que tiene que hacer es renunciar al Partido Comunista. Y aún así, le faltaría derrotar a la derecha. La poderosa derecha, que tiene el poder económico, que como todos sabemos, todo lo puede. Si Jadwe renunciara al Partido Comunista, recién ahí tendría su oportunidad de ganar. Antes, no. Esto es el chiste de la política.